Bienvenidos a En Familia, el programa que le trae información y recursos a nuestra comunidad latina. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial y es Mauricio Cifuentes. Él es el director de salud mental de CLUS. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias por tenerme aquí. Gracias, Mauricio. Bueno, como ustedes recordarán y si nos vieron, en el pasado tuvimos a Ruby Lee, que es la presidenta de CLUS, y nos estuvo compartiendo sobre CLUS, su historia, los diferentes programas y servicios que ofrecen. Entonces, para hacer un seguimiento, el día de hoy estamos hablando entonces con Mauricio para que él nos comparta específicamente sobre el área de salud mental, los programas y servicios que CLUS ofrece a la comunidad latina, especialmente a la comunidad latina en esta área. Entonces, Mauricio, vamos a hablar a... Y se va a pasar el tiempo rápido, pero si nos puedes compartir, ¿cuáles son los servicios y programas que CLUS ofrece en el área de la salud mental? Nosotros trabajamos, primero que todo, en prevención. O sea, que nosotros tratamos de hacer mucha educación a nuestra comunidad, porque sabemos que el tema de la salud mental a veces es como tabú entre nosotros. Entonces, tratamos como de quitar algunas de esas ideas erróneas que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, nosotros hacemos presentaciones sobre temas relacionados con salud mental a donde nos invitan. Vamos a escuelas, vamos a iglesias, etcétera, y presentamos desde cosas como depresión hasta sexualidad, muchas cosas relacionadas con salud mental. También ofrecemos servicios de terapia, pláticas con gente que es profesional y que ha sido entrenada para de manera confidencial escuchar a las personas. Vemos personas individualmente, vemos muchas parejas, vemos a las familias completas. Tenemos también un servicio que es muy especial para nuestra gente y es el servicio de hacer evaluaciones de salud mental para casos de inmigración. Con mucha frecuencia, los abogados, cuando tenemos un caso de salud mental, nos piden que nos hagan una evaluación de salud mental. Nosotros en CLUS hacemos eso. ¿Y esa evaluación mental para qué sirve? Sirve para distintas cosas. En ocasiones puede ser para lo que llaman las visas U, que es para personas que han estado o en situaciones de violencia doméstica o personas que han sido asaltadas en la calle o también para casos en que van a deportar a alguien y la persona familiar cercana de la persona que está a riesgo de ser deportada es de los Estados Unidos y se quiere convencer al juez que separar a la familia puede tener consecuencias muy serias para la familia, etcétera. O sea, que ese es otro servicio que nosotros prestamos. Y también ofrecemos un servicio o dos servicios, uno muy especial para niños que se llama CTSS, que es un servicio en que niños que tienen como más dificultades de comportamiento reciben de nosotros no solo apoyo emocional, sino también entrenamiento en habilidades específicas del comportamiento. ¡Wow! Esa parte no me la sabía. Ajá, ese es un programa muy especial que tiene el estado de Minnesota y nosotros somos la agencia que provee estos servicios en español para nuestra comunidad. ¿Y el otro? Cuando me dijiste que habían dos de los servicios, el de los niños. Así es, el programa para los niños que se llama CTSS. Perfecto. Y el otro es un programa que nosotros ofrecemos como a toda la comunidad, que es terapia, te decía, no solo individual, puede ser también terapia de grupo. Es correcto. Que esta es una cosa que a veces en la comunidad dicen, no, la gente, los latinos no vamos a los grupos. Eso depende. Si es algo muy confidencial, si se le garantiza a la gente que va a ser guardado en secreto entre las personas que están allí, la gente suele ir. ¡Wow! Eso está interesante. Como te dije, Mauricio, el segundo programa del que me comentaste, el de los niños, no sabía yo. Ajá. Es bueno que lo estamos hablando al respecto. Ajá. Bueno. Y hacemos también pruebas psicológicas. A veces, porque tenemos un psicólogo que es una persona que ha trabajado su vida entera con la comunidad latina. Entonces, a veces en las escuelas recomiendan a los papás que los niños les hagan algún test o cosas así, pero en las escuelas no hay quien lo haga en español. Un examen. Ajá. Entonces, el niño puede ser que sepa inglés, pero los papás no.
Y entonces necesitan a alguien que les explique. Nosotros claro. ofrecemos esos servicios en español. Wow. Ahora, con todos estos servicios que me parecen súper importantísimos, ¿qué requisitos hay para que la comunidad, los miembros de la comunidad reciban estos servicios que ustedes ofrecen? Nosotros servimos a toda la gente de nuestra comunidad. Nosotros no discriminamos a nadie. No importa cuál es el estatus migratorio de las personas. No importa si tienen o no tienen seguro. No nos importa la edad. Bueno, en general, niños o niñas de 5 años en adelante. Claro. Niños más chiquitos normalmente no vemos. Pero vemos niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores. No nos importa si las personas, cuál es su orientación sexual. No nos importa el estado civil. No nos importa si tienen niños, si no. Nosotros no discriminamos incluso. Queremos servir a toda nuestra comunidad. Y eso es excelente y que es bueno que la comunidad lo entienda, sobre todo en el aspecto de que no hay ninguna barrera dependiendo del estado migratorio, porque en algunos lugares puedes que tengan los servicios para todos, pero cuando llega el estado migratorio hay una barrera ahí. Así que eso es importantísimo que la comunidad lo sepa. Ahora, en referente a... Me imagino que ustedes ven muchos casos y familias, sirven a muchos miembros y grupos en nuestra comunidad. ¿Tú podrías tener como una idea más o menos en un año o en un mes cuánta gente están viendo? La verdad es que cuando uno suma la gente que va a nuestras presentaciones, más la gente que viene a las pláticas, a la terapia, más la gente que viene por servicios de exámenes psicológicos y todo eso, son cientos de personas a las que vemos cada año. Una cosa que es importante saber es que muchas veces las personas vienen con un problema en particular y una vez que empiezan a trabajar con un terapeuta, se dan cuenta como que hay más cosas guardadas. Y muchas veces la gente viene por un tiempo cortico y termina estándose un tiempito más largo. Wow, no me imagino. Hablando precisamente de eso, que me dices, llegan con un problema o con una situación difícil y a medida que van pasando por la terapia o reciben ayuda, se dan cuenta que hay más capas de problemas. ¿Me puedes hablar un poco para que nuestra comunidad sepa un poco más con detalles cuáles son los diferentes factores o las diferentes áreas que ustedes están mirando en ese individuo? La generalizar es siempre muy difícil, porque nuestra comunidad es tan diversa, venimos de tantos países, de todos tenemos pasados diferentes. Pero en general, lo que nosotros a lo que le prestamos atención es a los aspectos que llamamos biológicos, psicológicos, emocionales e incluso espirituales de los seres humanos. Entonces, nosotros buscamos como mirar a todas esas áreas. Y en nuestra comunidad encontramos con frecuencia que las personas tienen, como tú dices, capas de dificultades porque hemos experimentado trauma desde que estamos chiquitos o chiquitas. Entonces, desde la infancia, luego en la adolescencia, luego acomodarnos a una cultura diferente. Todas esas cosas como que se van acumulando. Al mismo tiempo, y esto es muy importante que la gente lo tenga presente, nosotros somos una comunidad que sí, podemos tener muchas dificultades, pero tenemos muchos recursos. Yo me asombro cuando vienen a nosotros personas con unas vidas tan difíciles y se sientan al frente mío y todavía tienen ánimo de pedir ayuda y sonreír. Increíble. Somos muy fuertes para salir adelante. Y muchas veces la gente dice, no, el que va a buscar ayuda es el que está más débil. Y la realidad es la opuesta. El que se siente más débil es el que tiene miedo de mostrar que necesita ayuda. La gente más fuerte es la que dice, mira, me está pesando mucho, ayúdame un poco con la carga. Es correcto, y eso es algo importantísimo, porque como habíamos hablado, Mauricio, hay un mito bien grande en nuestra comunidad, y muchas veces
Es ese uno de esos mitos de que la persona siente, no puedo ir a un terapeuta, a un psicólogo, porque después me dicen o que soy muy débil o que estoy loco. Ajá. Y la locura es otra cosa que me gusta mucho que menciones. Porque, mire, estoy seguro que más de una persona que nos está mirando ahí se está riendo también. Porque bien sabe, uno ve en las parejas, por ejemplo, que cuando se quieren maltratar dicen, tú estás loco, tú estás loca, es como un insulto. Sí. Y la verdad te digo, yo no he visto ni el primer loco en las terapias todavía, ni la primera loca, porque los locos, por definición, son la gente que vive en otro mundo. O sea, que el loco nunca reconoce tener un problema, solo la gente cuerda dice, mira, yo me siento mal o yo no estoy tan feliz, yo quiero que me ayude. Ese es uno de los mitos, yo creo que si no lo rompimos aquí, no se va a romper porque está bien claro lo que estamos y sobre todo como lo estás presentando tú, Mauricio. Yeah. Ahora, sigamos con este tema porque es muy profundo. Los diferentes retos que nuestra comunidad y como individuo que tenemos, ya nos hablaste de los traumas que en general cualquier persona tiene, ya sea de que esté inmigrante o que no, que haya nacido y crecido aquí. Todos tenemos traumas que nos han pasado, dificultades que tenemos que superar en la vida. Pero aparte de eso, están los traumas y los retos de ser un inmigrante, de ser que aculturarse a la nueva cultura y a todos los nuevos sistemas, desde el sistema educativo, el sistema de salud, sistema de vivienda, toda una cantidad de sistemas, aparte de los asuntos personales. Háblanos un poco sobre todas estas situaciones. Mira, te voy a decir, nosotros en CLUS sí que entendemos esa realidad porque todos somos ahí inmigrantes también. Así que te voy a responder con un ejemplo mío. Por favor. Yo vine hace muchos años a algo, estaba en New Jersey, y fui a mandar una carta por el correo. Y fui a un buzón de mandar cartas. Y duré 20 minutos. Y yo ya era una persona adicta de 35 años. Y duré 20 minutos sin saber cómo se abría ese buzón para poder echar la carta. Recuerdo la primera vez que me monté en un bus en Chicago y no sabía cómo iba yo a pagar y no tenía el inglés suficiente para sentir que podía preguntar. El miedo, la ansiedad que yo tenía por dentro. Y eso es lo que vemos cuando somos inmigrantes, es lo que vivimos en el día a día, que nos meten a un lugar, como a una cultura en la que todo es nuevo, todo es diferente, y eso causa mucho estrés. Es estar como luchando contra la corriente todos los días. Y está la tensión que se vive mucho en las familias. ¿Hasta dónde nos empezamos a parecer a los de aquí y hasta dónde conservamos nuestra cultura de origen? Y es un reto en las familias, entre los papás que tratan de seguir las costumbres del lugar de donde vienen y los hijos que van a las escuelas aquí, aprenden el inglés, etcétera, etcétera. Entonces eso genera más tensión y más complicación. Y si a eso le agregamos la situación de personas que no tienen documentos, el nivel de estrés es muy alto. Porque yo he tenido clientes que mencionan el pánico que sienten cada vez que oyen una sirena o que ven un carro de policía. Es siempre el temor, me van a parar, me van a deportar, me van a llevar. Y eso afecta no solo a la persona, a toda la familia y a toda nuestra comunidad. Eso, o sea, que eso es lo de lo que tú estás hablando. Y eso es algo tan, pero tan importante de hablar y también de buscar ayuda para vencer ese miedo, ¿no? Porque yo solamente de pensar, y con esos ejemplos que tú diste de tu propia vida, que cualquiera persona que fuera de aquí y haber vivido y crecido aquí, pensaría, ay, pero qué cosa tan sencilla. Ajá, qué tontería. Qué tontería, ¿no? Pero de pensarlo, una persona que tiene mucha educación, que tiene manera de cómo adaptarse a cierta manera, y la que tú pasaste y sentiste, ¿cómo se sentirá la persona que tiene
pocas maneras de comunicarse, porque por lo menos tú tenías, decías, te podías más o menos, sabías algo, algo sabía decir, sí. Pero alguien que no sabe el idioma para nada, y además de eso tú le agregas el estado de inmigración, etcétera, etcétera, es bastante complejo. Y una de las cosas para las que incluyes, ayudamos mucho con las terapias, es porque esa tensión de vivir aquí a veces se hace muy pesada y nos empieza a afectar en todas las áreas de la vida. Te voy a dar un ejemplo de una pareja que vino a nosotros. Ellos tenían o tienen 6 niñas y habían tenido, llevaban muchos años de matrimonio, muy felices en su matrimonio. Se habían venido para los Estados Unidos y la señora estaba trabajando, trabajaba mucho, pero en su casa. No trabajaba afuera, no le pagaban sueldo. Entonces ella trabajaba, pero sin sueldo en la casa. Y él consiguió trabajo con un primo que lo llevó a una pizzería. Él no hablaba inglés, pero su primo sí. Entonces siempre estaba ahí el primo para ayudarle y traducirle. Y le iba muy bien al señor, le pagaban bien, todo muy bien. Al cabo como de unos 2 años, yo creo, el primo se fue de la pizzería y el señor, que terminó siendo mi cliente, se quedó solo, sin nadie que le tradujera. Entonces, claro, a veces no entendía, empezó a cometer errores y todo, y se empezó a estresar de pensar, voy a perder el trabajo. Si yo pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar con mi esposa y mis hijas? ¿Qué vamos a hacer? Correcto. Y él empezó a volverse huraño, como deprimido. Llegaba a la casa, ya no quería hablar con la esposa, no quería hablar con las hijas, solo se quería acostar a pasar los canales del televisor. Y un día tuvo una discusión con la señora, no le pegó, pero le levantó la mano. Ellos jamás habían tenido una experiencia así como pareja. Y ese día decidieron buscar ayuda. Y no era ni que él fuera malo, ni que ella fuera mala, era la tensión de vivir como inmigrantes. Y el hablar con alguien de eso, poderlo procesar, les permitió superar la dificultad. ¡Wow! Ese caso me parece tan bonito, porque te iba a preguntar si nos podías compartir una historia de éxito de los servicios que ustedes han prestado. Este es un perfecto ejemplo, un perfecto ejemplo de historia de éxito. Y así como dices, Mauricio, sirven cientos de individuos al año entre las diferentes clases de servicios que prestan. Me imagino que tienen muchísimas historias que compartir y el impacto que tiene en nuestra comunidad latina. Ahora, si alguien quiere, con todos estos servicios que ustedes prestan y son abiertos a toda la comunidad, si alguien quiere comunicarse con ustedes o contigo, ¿qué deben hacer o pueden llamar a? Tienen aquí el número para que puedan llamar. Cuando llamen a Clues, sencillamente dicen, quisiera servicios de apoyo emocional o de salud mental, lo que sea. Y allí les van a hacer unas pocas preguntas y los van a referir a una persona que luego les va a llamar para hacer una conversación que dura como unos 15 minutos para identificar en detalle qué es lo que la persona necesita y poderla ayudar para que le proveamos el servicio que la persona está buscando. Y con base en eso ya la empezamos a atender. O sea que el teléfono de Clues para el Departamento de Salud Mental va a aparecer en la pantalla para que cualquiera persona que quiera tener más información o recibir servicios o hacer una cita puede llamar a ese teléfono. Ahora, Mauricio, háblanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia, de cómo llegaste aquí y principalmente me gustaría saber, ¿qué es lo que a ti te motivó a entrar a esta área de la salud mental? Porque es un área que puede ser un poquito también difícil a veces, porque a veces tener todas esas dificultades y darse cuenta de todas las dificultades que nuestra comunidad tiene
Pero obviamente hay siempre, como decimos, algo que te motiva. Ajá. Por eso es que estoy haciendo esto. Danos un poquito sobre de esto, compártenos un poco. Bueno, para los que ven las novelas en español, ya se habrán dado cuenta por el acento mío que soy colombiano. Y soy un inmigrante. Vine a los Estados Unidos a vivir cuando ya tenía 41 años. Ajá. Era un abogado en Colombia. ¡Wow! Y llegó un momento en que sentí que no estaba tan feliz como abogado y quería buscar algo diferente. Interesante. Y como por 3 años estuve buscando. Yo soy una persona muy creyente, respeto las convicciones o la falta de convicción religiosa de todas las personas, pero yo personalmente soy una persona muy creyente. Y creo que somos felices como seres humanos cuando encontramos lo que Dios quiere de nosotros, a qué nos trajo Dios aquí. Y entonces me puse en esa búsqueda y digo yo que por la gracia de Dios ahí descubrí el trabajo social clínico y se me dieron las cosas, me pude venir a estudiar acá. Estudié en Chicago, en Loyola. Hice allí mi maestría. Luego empecé a trabajar para un programa que se llama Despierta, que es parte del Hospital San Anthony en Chicago. Trabajé allí como unos 6 años, como desarrollando un programa de salud mental para inmigrantes latinos, la mayoría de nuestros clientes indocumentados. Y al mismo tiempo, al final, ya casi al final de esos 6 años, entré a hacer mi doctorado también. Wow. También en Loyola me gradué, empecé a enseñar en Loyola y en otra universidad que se llama el Instituto de Trabajo Social Clínico. Hace casi 3 años me vine a Minnesota para enseñar en Oxford College aquí y ahora soy el director de CLUS, de salud mental de CLUS. Una cosa que es importante y quiero compartir con la gente, cuando yo llegué aquí a estudiar, que ya tenía 41 años, yo había pasado un examen que decía que yo sabía suficiente inglés para ir a la universidad, pero lo que descubrí es que en realidad no, que era horrible, que yo no sabía realmente tanto. Todo mi primer año, ni una sola vez yo abrí la boca en la clase para preguntar nada, porque muchas veces no entendía, no sabía lo que estaba haciendo, hablando el profesor, y casi todos los días yo me tenía que quedar hasta las 2, 3 de la mañana estudiando con un diccionario de inglés-español y otro diccionario de inglés-inglés al frente mío. Increíble. Y cuento esto porque es importante que toda nuestra gente vea cómo yo me reflejo en ustedes y ustedes se reflejan en mí, porque no importa lo que estemos haciendo, tenemos adentro esta fuerza de salir adelante a pesar de nuestras limitaciones. ¡Wow! Este ejemplo tuyo, mira, me dieron como le dice aquí, me emocioné porque esta historia tuya es una historia que muchos de nuestras personas en la comunidad comparten, pero no todos tienen la oportunidad de darle ese ejemplo y compartirlo con la comunidad para que la comunidad se motive, para que la comunidad diga, si Mauricio pudo, yo también puedo, ¿cierto? Y eso me sirve a mí también y a los terapeutas que estamos en CLUS, porque cuando vemos cómo la gente sale adelante, también decimos, si ellos están pudiendo, ¿cómo no voy a poder? Exactamente. O sea, es de doble vía la calle. Es de doble vía, sí. Ahora, en cuanto a el área personal, ¿qué te motiva a ti y qué te motivó? Quiero ser esta área de salud mental, porque pudiste haber escogido cualquier área, pero te decidiste, este es mi llamado, este es lo que el propósito mío en la vida. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que yo creo que sé mucho como la experiencia religiosa. A mí siempre me gustó trabajar con la gente. Y aunque era abogado en Colombia, siempre estaba metido en cosas que de grupos de pastoral y yendo a trabajar a los barrios y enseñando. Siempre enseñé también, mientras era abogado, enseñé leyes por como casi 20 años antes de venir acá. Entonces,
creo que estar en salud mental me permite como compartir con la gente algo de todo lo que yo he recibido de regalos de Dios. Y es como creo el mejor uso de los talentos que Dios me dio. Así que eso me motiva mucho. Increíble la historia. Y como lo compartiste anteriormente, Mauricio, independientemente de las creencias de la persona, siempre llega un momento en que es bonito tener como ese momento en la vida en que uno dice, este es mi propósito en la vida. Ajá. No importa cuál sea, como dices tú, creyente o no creyente, o de diferentes creencias, pero llega ese momento y no todo el mundo llega a experimentar eso. Así de que es bonito tener a alguien en nuestra comunidad en una papel como el que estás jugando tú, de que tiene eso como, no, eso es un trabajo que, bueno, es popular ahorita. Es pero una vocación. Es una vocación. Es una vocación. Es una vocación, exactamente. Mauricio, se nos está acabando el tiempo, pero si tú tuvieras un mensaje que mandarle a nuestra comunidad latina sobre sus vidas, sobre sus experiencias como inmigrantes, cómo ajustarse a esta sociedad, a esta cultura, ¿qué mensaje le mandarías tú a nuestra comunidad? Aparte de todo lo que ya has compartido, obviamente. Mira, yo diría que lo primero es que tengamos fe en nosotros. Nosotros tenemos una fuerza muy grande adentro. Uh-huh. Y aunque a veces sintamos como que la vida no la está ganando, no la está ganando. Uh-huh. Siempre habrá recursos para salir adelante. Y siempre hay otras personas que nos quieren ayudar, aunque a veces no las veamos. Uh-huh. Y en ese sentido, la cosa es, tengan fe, busquen ayuda y acompáñense unos con los otros. Creemos comunidad. No nos aislemos para estar solos, sino que procuremos estar juntos. Y este mensaje tan bello para cerrar el programa, Mauricio, porque, como dices, es tener esa unidad en nuestra comunidad, el ayudarnos los unos a los otros. Uh-huh. Si no todos hemos pasado por todas esas situaciones, por lo menos tenemos a un familiar o una amistad, sí, alguien que queremos que ha pasado por eso, y lo bueno es tener esa unión para ayudarnos los unos a los otros. Y como dices tú, no solamente que hay recursos ahí y saber que están esos recursos, pero tener acceso a esos recursos. Uh-huh. Por eso se nos acabó el tiempo. Te quiero dar nuevamente muchísimas gracias por hacer todo lo que tú haces por nuestra comunidad latina, por todas esas vidas que tú has ayudado a impactar a través de tu trabajo. Y a ustedes les doy muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en otro programa de En Familia.